Welcome back to our series for consecration to Our Lady. And we are now on the third day of part three, Knowledge of Mary. Hope everyone is excited. I tell you, I am excited as we move on on these preparations. Last time, we ended up with St. Louis de Montfort's words saying that in order for us to attain a perfect union with our Lord, we must be closely united to Our Lady. Now, in order to be closely united to Mary, we must understand five distinctive marks of true devotion to Our Lady. These are the following namely, interior, tender, holy, constant, and disinterested. First is interior, that is, it comes from the mind and heart. With the senses and faculties that God has given us, we are able to perceive and experience the goodness of the Blessed Mother. From this experience of her motherly love and goodness, we cannot remain passive, but respond with love and gratitude for such a great Mother. Being convinced that God raised Our Lady to such a height of holiness, higher than all the angels and saints, being the Mother of God, we ought to honor her, listen to her. And promote her cause. This is what it means to be interior. Interior is not superficial, not seeking our own honor, but for her honor and for the glory of God. When our mind and heart, enlightened by the Holy Spirit, devotion to Mary will flow from the esteem we have for her, then the love we have for her, because of the high idea we have formed of her. The interior spirit, love, and conviction must impel us to practice this devotion faithfully. Second is tender, which is full of confidence. This confidence makes the soul recourse to the Blessed Mother in all of its necessities with much simplicity, trust, and confidence. It implores the aid of this Good Mother at all times, in all places, above all things. In its doubt, that it may be enlightened. In its wanderings, that it may be brought to the right path. In its temptation, that it may be supported. In its weakness, that it may be strengthened. In its falls, that it may be lifted up. In its discouragement, that it may be cheered. In its crosses and disappointments in life, that it may be consoled. In all evils of body and mind, the soul ordinarily has recourse to Our Lady without fear of displeasing Jesus. Third is holy, for it leads us to avoid sin and to imitate her ten principal virtues her profound humility, her blind obedience, her continual prayer, her universal mortification, her divine purity, her ardent charity, heroic patience, angelic sweetness. And divine wisdom. Imitating her virtue is an essential thing in practicing this devotion. The fourth characteristic of devotion to Our Lady is constant. It makes the soul courageous in opposing the world in its fashions and maxims. It confirms the soul in good and does not give up easily in its spiritual practices. When it falls, he rises up again. By stretching out his hands to his good mother, the Blessed Virgin Mary gives them the special graces to practice the rules of fidelity, faithfulness, perseverance, and love in spite of the world, the flesh, and the devil. The final characteristic of devotion to Our Lady is disinterested, not self centered. That is to say, it inspires the soul not to seek itself but God only. And God in His Holy Mother. We serve and love God and Our Lady not because of whatever favors we want to obtain, whether material or spiritual, but out of pure love because they deserve to be loved and they are the most loving and most lovable we could imagine. And so, these are the five distinctive marks of devotion to Our Lady. I want you to start reading and think about. Familiarizing these five characteristics of devotion to our Lady, for the art truly helpful for us during these days in our efforts to know the Blessed Mother. Tercera parte segunda semana conocimiento de María los actos de amor, afectos piadosos hacia la Santísima Virgen, imitación de sus virtudes, especialmente su humildad profunda, su fe viva su obediencia ciega, su continua oración mental, su mortificación en todas las cosas, su pureza incomparable, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina, siendo esto, como dice San Luis María Griñón de Montfort, las diez virtudes principales de la Santísima Virgen. Tenemos que unirnos a Jesús por María. Esta es la característica de nuestra devoción. Por tanto, San Luis María Griñón de Montfort nos pide que nos empleemos a fondo para adquirir un conocimiento de la Santísima Virgen. María es nuestra soberana y nuestra medianera, nuestra madre y nuestra señora. Esforcémonos, pues, en conocer los efectos de esta realeza de esta mediación y de esta maternidad, así como las grandezas y prerrogativas que son los fundamentos o consecuencias de ello. Nuestra Santísima Madre también es perfecta, un molde en donde podemos ser moldeados para poder hacer nuestras sus intenciones y disposiciones. Esto no lo conseguiremos sin estudiar, la vida interior de María, o sea, sus virtudes, sus sentimientos, sus acciones, su participación en los misterios de Jesucristo y su unión con Él. Día 22. Sus caracteres Interior. La verdadera devoción a Nuestra Señora es interior, es decir, debe partir del espíritu y del corazón. Nace dicha devoción de la estima que se hace de la Virgen, de la alta idea que uno se ha formado de sus grandezas y del amor que se le tiene. Tierna. Es tierna. Es decir, llena de confianza en la Santísima Virgen, como la de un niño para con su buena madre. Esta devoción es la que hace que un alma recurra a ella en todas sus necesidades de cuerpo y espíritu con mucha sencillez, confianza y ternura. Santa. Esta devoción a Nuestra Señora es santa, es decir, que conduce a un alma a evitar el pecado y a imitar las virtudes de la Santísima Virgen, en particular, la humildad profunda, la fe viva, la ciega obediencia, la continua oración, su universal mortificación, la pureza incomparable, la caridad ardiente, la heroica paciencia, la dulzura angelical y la divina sabiduría. Tales son las diez principales virtudes de la Santísima Virgen. Constante, es constante, es decir, afirma a un alma en el bien, y la lleva a no abandonar fácilmente las prácticas de devoción. La hace animosa para oponerse al mundo y sus costumbres y sus máximas, a la carne con sus apetitos y sus pasiones, y al demonio en sus tentaciones. De modo que una persona verdaderamente devota a la Santísima Virgen no es mudable, melancólica, escrupulosa, ni medrosa desinteresada la verdadera devoción a nuestra señora es desinteresada es decir inspira un alma que no se busca a sí misma sino solo a dios en su santísima madre un verdadero devoto de maría no ama a esta augusta reina por espíritu de lucro y de interés ni por su bien temporal ni espiritual sino únicamente porque merece ser servida, y Dios solo en ella. Tratado de la verdadera devoción, números 105-110. Letanía del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios. Que habita en nosotros. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres. Ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio. Perdónanos, Señor. Sednos propicio. Escúchanos, Señor. De todo mal. Líbranos, Señor. De todo pecado. Líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del demonio. Líbranos, Señor de la presunción y desesperación. Líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida. Líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia. Líbranos, Señor. De la impureza de la mente y el cuerpo. Líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación. Líbranos, Señor. De todo espíritu del mal. Líbranos, Señor por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu adpedimiento sobre los discípulos. Te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos, para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él. Te rogamos, óyenos, para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos, óyenos, para que viviendo según el Espíritu no cumplamos los deseos de la carne. Te rogamos, óyenos, a fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne. Te rogamos, óyenos, para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios. Te rogamos, óyenos, para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te rogamos, óyenos, para que no creamos a todo espíritu. Te rogamos, óyenos, para que probemos a los espíritus si son de Dios. Te rogamos, óyenos, para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud. Te rogamos, óyenos, para que nos confirmes por tu espíritu soberano. Te rogamos, óyenos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Oración. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique, clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Letanía de Nuestra Señora. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo, Redentor del mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Inviolada, ruega por nosotros. Madre Virgen. Ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Esclava del Señor, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso honorable, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin mancha original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Reina de los esclavos de amor. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maris Estela. Salve, estrella del mar. Madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz, puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Cimentanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre. Gloria a Cristo altísimo y al Santo Espíritu, a los tres un solo honor. Amén. Oración a nuestra Señora de San Luis María Griñón de Montfort. Salve María, amadísima hija del Eterno Padre. Salve María, madre admirable del Hijo. Salve madre, fidelísima esposa del Espíritu Santo. Salve María, mi amada madre, mi amable maestra, mi poderosa soberana. Salve, gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma sois toda mía por misericordia y yo soy todo vuestro por justicia, pero todavía no lo soy bastante. De nuevo me entrego a ti todo entero en calidad de eterno esclavo, sin reservar nada, ni para mí ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, tómalo enseguida, te lo suplico, y hazte dueña absoluta de todos mis saberes para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios y plantar y levantar y producir todo lo que os guste. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu, tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo, tu contemplación sublime detenga las distracciones de mis fantasías vagabundas, tu continua vista de Dios llene de su presencia mi memoria, el incendio de caridad de tu corazón abrace la tibieza y frialdad del mío, cedan el sitio a tus virtudes mis pecados, tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento. En fin, queridísima y amadísima Madre, haz, si es posible, que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades, que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú. No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos, ni aún espirituales. Para ti, el ver claro, sin tinieblas. Para ti, el gustar por entero, sin amargura. Para ti, el triunfar gloriosa a la diestra de tu Hijo sin humillación, para ti el mandar a los ángeles, hombres y demonios con poder absoluto, sin resistencia y el disponer, en fin, sin reserva alguna, de todos los bienes de Dios. Esta es, Divina María, la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará, que es para mí grandísimo gozo, para mí y mientras viva, no quiero otro sino el experimentar el que tú tuviste, creer a secas sin nada ver y gustar, sufrir con alegría sin consuelo de las criaturas, morir a mí mismo continuamente y sin descanso, trabajar mucho hasta la muerte por ti, sin interés como el más vil de los esclavos. La sola gracia que por pura misericordia te pido, es que todos los días y en todos los momentos de mi vida diga tres amén. Amén a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías. Amén a todo lo que haces al presente en el cielo. Amén a todo lo que obras en mi alma, para que en ella no haya nada más que tú, para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en la eternidad. Amén. Récese el Santo Rosario.